ya los vi. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a chingar esa madre. Date el agua. ¿La moto? Los barrajones. Ese tiene agua, ¿eh? ¿Lo llevo? No, va a ir caminando. Ay, papá, pues obviamente sin collado. No, ¿cómo se va a ir? Hola, buenos días, buenos días. Hola, 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 hola. Ay, hermanas, ¿cómo están esta mañana? Miren. ¿Y cómo amanecieron? Miren, hoy, pues miren. Miren. Hoy es un día magisterial. Es una mañana triplicada, hermanas. ¿Sí? ¿Cómo están, hermanas? Ya, ya, los tomates ya están, ¿verdad? Tétenlos, por favor. La cebolla. Hermanas, ¿cómo están? Hoy es viernes, hermanas. Vamos a hacer picadas. Vamos a hacer picaditas, hermanas. Hoy vamos a hacer picaditas. Andamos en chinga con la cocinada, hermanas. Ya se me hizo tarde. ¿Qué creen que aquí en mi comunidad, en Apango, hermanas, me pidieron pues que las apoyara con un portón? No tengo mucho dinero para las instituciones, para la escuela, hermana, pintar el portón. Al rato les subo la información bien para aquí, para mi página. ¿Cómo estaba? ¿Cómo acá terminado? Me dicen, ¿por qué lo vas a subir? Porque quiero. Por eso lo va a subir. Esas culeras. Sí, entonces, ya se le fue ahorita. Dejé a la persona pintando el portón, hermanas, porque pidieron la pintura y que también que lo pintaran. Porque, pues, no nomás me dijeron, dame la pintura. No, hermanas. Me dijeron, hasta que lo pintara las hijas de la chingada. Pero a ver, pues ya mandé a que le pintaran el portón, hermanas. Ya ahorita vienen. Lo van a pintar el portón. Ya están allá en Apango. Aquí en mi comunidad, hermanas, aquí en Cocula Guerrero, es Apango. Apango, municipio de Cocula Guerrero, hermanas. Entonces ya se mandó a pintar. Ahorita fui a verificar eso, fui a dejar a la persona, hermanas, fui a dejar la pintura para que ya empezaran a pintar ya. Es que es de veras, hermanas, perdón, pero iniciamos tarde el IBE. Ahorita, precisamente hoy se me antojó hacer picadas, hermanas, y está bien caliente el aceite. Vamos a traer a eso, hermanas, llámale al chile, porque vamos a hacer ¿cómo? Vamos a hacer Mira, hermanas, hoy tenemos papalitos, hermanas, miren. Uy, manitos. Mira, cuenta como tu yoyo. Las pipichas, hermanas, pipichas. Mira, vamos a pasar marranos con las pipichas, ratito. Que parecía cuchi hasta. Hermanas, me subieron un video, ¿verdad? Un tema cuando las esas cosas parecía marrano. Lo pasaron de lanza, parecía chivo. Y por mi papá. Fíjese, pues mi papá también. Ay, está bien caliente esta madre, hermanas. Mientras está, vamos a sacar esta madre porque ya está bien calientísimo. El aceite, ahorita empezamos. Ahora vamos a. Espérate. Vamos a poner aquí esto y vamos a amasar la masa. Está bien calientísimo el camarada, se me está calentando hasta el fundillo, hermanas. Fíjense. No, hermanas. ¿Vieron el video? Sí, vieron el video, ¿verdad? Cuando mi papá me. Así, hermanas. Ahí, a ver, para que me vean bien el pedorro, hermanas. ¿Cómo lo muevo? Carapeñamente. ¿Qué, papá? ¿Llevaron dinero? Sí. Ahorita, papá, espérate, ahorita que vengan, mejor ya después vamos, tranquilo. Ya te van a traer la agua, está allá abajo. Sí, quédame, por favor. A ver si ajusta. Sí, sí ajusta, papá. Miren, su veladora es mi papá. Miren, hermanas, miren. Vamos a hacer Ay, con la chingada chatarra, les ensabalda la masa. Hoy nos tocó hacer picaditas, hermanas, a lo grande, hermanas. Picaditas. Picaditas, hermanas, miren. Ahorita vamos a hacer ya las papas. Las papas, hermanas, van a ser picaditas. ¿Sí? Así que ya saben, aquí. Vénganse para acá a su casa, hermanas, por favor. Ayúdenme a hacer picadas, no sean culeras, hermanas. Ya es bien tarde. ¿Sí? Sí, sí, vaquita. Que invite, vénganse, hermanas, vénganse para acá.
Aquí las invito, claro que sí las invito, aquí es su casa, hermanas, miren. Esta masa, hermanas, es natural 100%, no lleva nada de mansa, hermanas, ¿sí? Yo, me dijeron ayer que una amiga, porque yo la compraba a la tortillería, pero dicen que la echan mansa mansa, no sé, hermanas. Pero yo la compré ayer, hermanas, y la verdad, miren, muy buena. Se me hace padrísimamente la masa, ¿sí? Miren nomás, qué belleza, hermanas, miren. Miren. Ahorita, miren, a ver, agarro. No está pegostri, está bien la masa, hermanas, recomendada la masa, hermanas, me la trajeron de España. Masa carísima, carísima. Ya, a ver, echamos el ajo, hermanas. El ajo, ya están. Ya están ahora sí, hermanas, los estos tomates para freír el chile. Pero las papas ahorita van a estar las papas, hermanas. Ay, no, es que es un caos, hermanas. Ahorita andamos en chinga porque vamos a preparar todo a última hora. Vean cómo ando. Ando estresadísima, hermanas. Le echamos el ajo. Y aquí lo vamos a sacar del encanto de ustedes. Del encanto, hermanas. Ahora vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Miren. Como ven, mi papá está afinando su machete, mi papá está aquí en chinga afinando su machete. ¡Es mi cumpleaños, Damián! A ver, Damián. Damián, feliz cumpleaños. ¡Hagan ta 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 pantalla, hijas de pescuezo! ¿Sí? Mi papá aquí está afilando el machete. Afila el machete de así. Afila el machete allá. ¿Tú? ¿A quién te afilas el ojo? A Juan. Ya cámame. Yo te ayudo, Rebeca. Vente, mena, vente. Ven a ayudarme, hermana. Que yo ando que no puedo ya. Miren, ahorita ando bien apurada en chinga. Miren, ya los ajos. Ahorita nomás es lo que le he hecho. Recuerden, mal he hecho esto. Las papas han hecho. Vamos a primero. Vamos a hacer esto, hermanas. Mientras están las ajas, ya están. Vamos a empezar a hacer esto. Vamos a quitar esto ahorita. Ay, no. Espérenme, es que ya me he estresado. No me quiero estresar. ¿No estoy picado? No, ¿eh? Con crema. Está bueno con crema. No, No, ¿qué? No, hermanas, miren. Ya está. Dos ajitos, hermanas, nada más. Sí, vayan, ayúdenme a compartir, a distribuir, hermanas, a compartir, a distribuir, vamos, sí, vamos a ayudarme a compartir, a distribuir, y que se muera el chile ya va a morir el chile, hermanas, sigan compartiendo, que no baje la transmisión, vamos a quitar la cazuela de acá, espérenme. Vamos a sacarle un poquito de leña, hermanas, a esto. Vamos a sacarle un poquito de leña a esto. Hijo de la chingada, hermana. El estrés. Poquita leña porque está muy caliente, comal. Vamos a la chingada, hermanas. Espérenme. Se abrió la cazuela, hermana, se rajó. Pero usted se rajó, ¿verdad? La cazuela. Se rajó la cazuela, hermanas. Se me rajó la cazuela, hermana. Se me rajó. Ay, no. ¡Ah! Ya, pate, está desmadrando el comal. Espérenme, hermanas, perdón. Ya se chingó la esa, hermanas.
Se abrió la cazuela, sí, godinga la madre ya. Se chingó la cazuela, hermanas, miren. No, hombre, ahora sí. Ahora, ¿cómo le hago la cebolla para meterla? Me pasa de todo, hermanas. Cuando hacen chinga, ya se desmedreó esa pinche cazuela, hermanas. Ya se abrió, se rajó. Hijo, con razón sacaba harta aceite, hermanas. Yo digo que mi papá ya me la chingo, hermanas. Es que este hombre, de veras. Todo me chinga. Todo me chinga, hermanas. No me des... No. Todo me chinga, hermanas. Ya me chingo mi cazuela. Ya. Yo que la lavó ayer y diciendo que la desvergo, hermana. Ya la desvergo. Ay, no. Ya. ¿Sí? 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 Ya le chingó la cazuela, hermana, ya la chingó. Ay. Perdón, hermanas, que la he dejado. Aquí estoy, hermanas, aquí estoy. Siempre lo mismo, hermanas, siempre lo mismo. Si vieran cómo sufro, ya me chingo mi cazuela, hermanas. Ay, hermanas, me chingó mi cazuela, mi papá. Sí, me la chingó. Se abrió como tú. ¡Ay, culeras! No, hermanas. No crean que... No sé. ¿Qué pasó? ¿Se abrió la cazuela? No crean que no, hermanas. Le eché aceite ahorita. Ahí está el aceite, miren. Aquí está. Aquí está el aceite. ¡Ay, caliente, caliente! ¿Sí? Ay, hermanas. Siempre no lo mismo, chingada. Tengo una volteadora. Por favor. Un volteador. Por favor. Porque con la mano lo voy a hacer también calientísimo. Se me vaya a quemar. Ay, Dios. Que me traigan el volteador primero, hermana. Que me traigan el volteador. Miren, que me traigan el volteador para voltear esto. Porque, híjoles. Ese. Gracias. Mira, a ver. Porque como está bien caliente, capaz que no puedo voltearla. Así. Rápido, hermanas. Esto es rápido. Mientras está la otra cazuela, ahorita vamos a poner otra cazuela. Porque esta se desmadró, se deschingó. Ajá. Vamos a voltear las picaditas. Que no se. Ahí están, hermanas. Esto es rápido, hermanas. Una mujer decente es rápida para esto. No anda con chingaderas, hermanas. Una mujer decente rápido cocina. Y rápido le hace el pedo, hermanas. No, que esto de ser. Eso de ser señorita decente, hermanas, no se nos da. Hay que ser perras para todo, hermanas. ¿Sí? A mí nada se me complica, hermanas. Nada, gracias a Dios. Nada. Para todos hay que ser perras. Que te pega pinche manco culero. Nos estorbas, banco, hijuela. Ay, no, deposeando. Que me lleva la chingada, ¿eh? No, hermanas, a una mujer decente, esto a mí no se me complica nada, hermanas. Nada. Nada, hermanas, no se me complica nada, hermanas. Ay, hermanas, no, qué difícil. Qué difícil ser de mujer decente, hermanas. Qué difícil. ¿Eh? Vénganse para acá, hermanas, ayudarnos a las picadas. ¿Sí? O de la chingada, hermanas. Ay, hermanas, de veras. Ya se chingó esta madre, a ver. Que se cosa, no, espérate, que se cosa. Vamos a hacer la otra. ¡Qué la chingada!
Perdón, hermanas, que ando en chinga, perdón, ¿Qué dice? Piedad Cruz, saque esa chingada a su madre que no sabe, sabe que sabe de cocina. Ni en su casa ha de cocinar, que está chingando acá. Ni en su casa de cocinar, que está chingando acá, hija de su refrigo. Más. Se meten a opinar que en su casa no era cocinar. Ahora andar de pata de perro en la casa del chisme en chisme. Al comentar, hermanas, esas personas que nomás se la pasan en el chisme, las hijas de la chingada. Que cocinar, que hijo, que sabe que ni sabes cocinar. Serás muy cocinera, hija de la chingada. Carota de ídolo, hija del cepillín. Ay, hermana, no. De por sí estoy querido a la chingada. Y luego con esos comentarios tan pendejos que hacen. La hija de la chingada. ¿Cómo se atreve a comentar, hermanas? Ni en su casa de cocina la hija de la chingada, hermanas. Qué feo de veras que se pongan en ese plan de estar queriendo hacer. Quedando y piensa que llegan, quedan bien. Pues comentando esas incoherencias, hermanas. ¿Sí? No, hermanas, de veras. Que dicen que sabe qué. Que es ni en su casa de cocinar la culera que está ahí de así. Ni en su casa de cocinar. Mejor que se calle la boca, hermanas. Perdón, hermanas, que ese es sabruto. Ay, no, de veras. Sí, es un sabruto mío, hermanas, pero... ay, no puedo con las uñas, hermanas. Picar. Ay. Que soy muy cochino para cocinar. Ay, serás muy, muy decente, hija. Me lo voy a tragar yo, no tú, perra. ¿Qué estás comentando? Sí. Me la voy a comer yo, no tú, perra. Que está ahí comentando, hermanas. Si cochino o no cochino, me lo voy a chingar yo. Me va a agarrar chorro a mí, no a ti, plera. Ay, hermanas, de veras. Ay, no, qué feo que comenten esas cosas, hermanas. Perdón, hermanas, mi etza bruto tan léxico, tan corriente, hermanas. Ya, comadre, para que me vengas a ayudar aquí a picar. No puedo con las uñas. Sí, pero se van a enfriar. No, hermanas, qué feo que se pongan a comentarios estúpidos, hermanas. Comentarios estúpidos que la verdad no vienen al caso, hermanas. No pueden una señorita decente cocinar porque, ya es cochina ya. Pero no pueden ver a una mujer puteando porque, esa sí es decente. ¡Muy decente! Ay, hermanas. Hasta el dinero se me cayó de coraje nada más. Miren, no voy a comer nada por ese comentario tan pendejo. No voy a comer nada. Estoy a dieta ahora, hijo de la chingada. ¿Sí? Estoy a dieta, hermanas. Muy a dieta, hermanas. No voy a comer nada. Todo por ese comentario malintencionado. No voy a comer nada, hermanas. Nada voy a comer. Qué feo, de verdad. Porque son así, culeras. ¡Me jumas! No voy a... No voy a comer nada, hija, para hermanas. Nada voy a comer. Ay, no, hermanas. De veras. Cada comentario pendejo que hacen. No puede ver a una señorita decente porque luego, hermanas, se montan en ella. ¿Sí? No puede ver a una señorita decente virgen aquí cocinando porque luego se montan en ella, hermanas. Porque son las hijas de la chingada. ¿Sí? Ubíquense en sus hijos. Ubíquense en su vida propia. Dejen la vida ajena. Dejen al prójimo vivir. Hermanas, estamos pendientes de los demás. Date el pendiente de tu vida, hija. Compórtate, cambia tu vida. Ya te di mucha importancia. Se me está quemando la pinche mano. Por más de darte importancia. Ya. Hermanas, miren. Gracias a Dios, hermanas. Vamos a comer picaditas ahora. Con papa. Con papa. ¿Sí? Ya meto la papa y ahorita vamos a poner la cazuela. ¿Sí? Ahorita ponemos la cazuela. Espérense, hermanas, espérense. Ay, me choca esta madre, porque... Fíjense que yo nunca pensé... A ver, sácame ese de barro, el comal de barro. No me gusta ese comal, hermanas. Espérenme, hermanas, espérenme. Voy a cambiar el comal de barro. Voy a cambiar el comal. A ver. Ay, hermanas, no se preocupen. Ya, ignoren a esta persona, hermanas. Ignoren a esta persona. Papá, ayúdame, ven. Quita el comal con las manos. El comal, quítalo con las manos. Espérense, hermanas, espérense.
Se me complica ahorita, pero ahorita van a ver. Espérame, hermano, espérame. Esa José. Sí, dame la, el guante y lo voy a agarrar. Los guantes, ¿no? Es uno nomás, pues una con la mano nomás. No, para huelear las manos. No, pues yo lo hago, pues, si quieres. Con cuidado, pues, papá, yo lo hago si quieres. Está caldo. Espérate, que se cosa esta tortilla. Porque no me está gustando cómo estás sacando las tortillas. Sácalo, por ahorita la paso de esta tortilla, sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. Uy, ese rajo, no. No manches, ya es nuevo. ¿Ya lo tiñeron? Sí. Es que, pues antes, a ver qué me sirva de hoy. Mire, lo acabo de comprar, hermana, ya está rajada, valiendo pescuezo, hermanas. Ay, no, de veras. ¿Dónde que mi papá le puso hasta acá lo que no es? A ver, agarra esto con las manos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Más eso, papá. Vamos a poner esta. A ver, no. Con cuidado, papá. Agua con la masa, ¿eh? Pasa por atrás de la masa. A ver. Ahí está. Que se seque, hermanas. Ya puse el de barro, a ver. Ya puse el de barro, a ver, si no se quiebra, hermana. Ya puse el de barro, me salió chafón. Es carísimo ese barro, hermana. Pero me salió chafón. Ahorita vamos a ver que se le eche leñita. A ver si, papá, échale más leña para que rápido caliente. Me voy a tardar un poquito, hermanas. Allá en la cocina voy a hacer el marca la orduña, creo que me está marcando. Orduña me está marcando, sí. ¿Qué? Allá, allá en la cazuela, ponla allá de comales. Oh. Le echas aceite y en la estufa, por favor, porque aquí no va a aguantar la cazuela. Aquí no lo voy a hacer, hermanos, lo voy a hacer adentro. ¿Sí? Lo voy a hacer adentro porque ahorita voy a ver, chicas, eso. Miren, ya se está, ahorita que se cosa, hermanas. Ay, no. Qué estrés tan grande, hermanas. No voy a poner nada pesado acá porque aquí lo pesado. Toma un té de tilo para tranquilizarte. Hermana, hoy no es mi mañana. Mi mañana, pendeja, mi mañana. Hoy no es mi mañana, ni mi pasado, ni mi futuro. Ya se me está secando, hermanas. Ya agarrando. Ay, que caliente viene, hermana, que se seque bien mi comalito. Y ahorita empezamos a lo grande. Ay, no. Y el comal carísimo, hermanas. 80 pesotes. Y de veras, allá fuimos allá, hermanas. Allá estaban bien gruesos los comales. Me hubiera comprado uno de esos gruesos, ¿verdad? Pero por tu culpa. Me hubiera comprado un grueso de esos comales, hermanas. Estaban en 150 pesos. Y se me olvidó, hermanas. Siempre que anda uno haciendo sus cosas, se nos olvida las cosas íntimas de una mujer decente. Por eso ya voy a ser prostituta. Voy a vender el fundillo. Aunque me den 5 pesos, vale madres. Pero voy a vender el fundillo. Porque eso de ser decente, nomás no me está gustando. Esta está cruda. No me está gustando. Ya, miren, ya se está enfriando el comalito, hermanas. Ay, ya, con el comal de barro rápido, hermanas, va a estar esa madre. ¿Sí? ¿Te sientes bien? A mí es claro, me siento bien, hermanas. Ya. Sí, que estás enfermo de la vena de los pelos. Ahí está. Ya. Y las venas cacales, eso no voy a descender, mijo. Estás como estrado. Ajá, estás como esponjado. Pero de calabaza. ¿Cómo ven, papá, hermano? A ver, pues. ¿Tina? Mándale. Me estoy haciendo esta masa. Estaba miedo que me hace falta tiner para pintar el portón, hermanas, perdón.
Ya se está secando, hermana Sonita. Ya, ya que se caliente bien mi comal, hermana, sí. ¿Vas a pango con esta? No, papá. Yo te la subo. Porque rápido, llévese ya. Por favor, hijo. Perdón, hermanas, que ando pendiente acá, pendiente allá. Discúlpenme, hermanas, pero pues es que, miren, ando en chinga como los peores así. ¿En qué trabajas? Pues de prostituta, vienen del fundillo. Aquí está mi tata, miren. Mi tata, hermanas. Vamos a esperar que se caliente el... Sí, hermanas. ¿Ya pusiste la cazuela? A ver si ya empieza a coserse esta, hermana. Espérenme, hermana, espérenme. Hoy se me complica, pero ahorita... ¡Hala, chica, ya te para allá! Se habla como pendeja. Me les quedo hablando como pendeja, hermana. Estoy hablando y hablando y hablando. Y mi papá en chinga, Irene. Y no habla, no dice nada, mi tata. ¿Qué estás haciendo? Cuéntale, ¿qué vas a hacer? Fíjale la hacia, Juan. ¿Tú fíjale al cielo? Sí, me papá, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a hacer? A limpiar. Diles qué vas a hacer, papi. Mi papá no en chinga siempre. A limpiar el huequito. Ajá. Para que no se grimen los animales. Los veamos cuando andan por ahí. ¿Sí, papi? Sí. ¿Ya ven? Me apanden chinga, miren, ya, ya se está calentando mi comal. Hay que esperar que se caliente bien. Porque ahorita. Ay, chinga, todavía se pegan las tortillas. Ay, hijo, la chica ya está caída. Que se caliente bien las tortillas, hermanas, y ya para empezar a cocinar. Ay, hermanas, de veras. Miren, he hecho dos picadas nada más. Hoy no es mi día, no es mi día, hermanas, hoy. Hoy no es mi día, hermanas, no es mi día. Que se caliente viene con madre, hermanas, y ya empezamos a hacer las picadas. ¿Sí? ¿Ya pusiste la cazuela, madre? ¿Ya? Ok, ¿la papa le vas a echar primero que se fríe la papa? Ya está el chile, después de que ya que esté frita la papa un poquito, no mucho, más refrita, ya se le echa lo que es el chile, a lo grande, ¿sí? ¿Sí? Y te esperas que hierva el chile, no le eches agua luego, te esperas que hierva el chile y ya le eches el agua para que sazone, ¿sí? Ya que está hirviendo, ay, perdón, hermanas, que ando aquí como las peores hermanas decentes. No, hermanas, esto no es vida, hermanas, eso de ser señorita decente, tenías hasta tortilla o así. Ay, que la chingada, las uñas, hermanas, a ver. Las uñas, hermanas, las uñas. No puedo con las uñas, hermanas. No puedo con las uñas. Ay, buena chica. ¿Saben qué? Las voy a hacer sin picar, hermanas. Las estas, porque ya he visto cómo las hacen allá en Singapito. Vamos a ver si ya está caliente el comalito. Vamos a ver si ya está caliente. Y vamos a echarle un poquito de... A ver si ya está caliente. Vamos a echar esta tortilla. Y se cose, ya chingamos. Tiene que calentarse bien el comal, hermanas, porque es de barro y el barro tarda para calentarse. Ay, hermanas. ¿Qué voy a hacer con mi vida propia? Ya son 10:30 y aquí sigo de pendeja yo. Dios mío. Ahora me voy a comer. Perdón, hermanas, estoy llorando. Ay, no, hermanas. Estoy tristeando, hermanas. Estoy muy triste. No puedo. No. ¿A ver? Ya calentó. Ya calentó, hermanas. El comal ya calentó.
Y no lo voy a hacer con este, así. Lo voy a hacer tortilla nada más, porque si no nunca voy a acabar. Tortillita nada más. Y así, hermanas. A lo grande. ¿Sí? A lo grande. Tengo una servilleta, hijo, por favor. Una servilleta. Sí, hermanas. Ahorita van a ver. ¡Uy! En la otra, hermanas. Ahora sí. ¡Ay, hermanas! Ya calentó mi comal de barro. ¿Cómo es ahí? Limpia. ¡Ah, pendeja! Le faltó el... Le faltó el pinche de este, hermanas. ¡Ay, no! Te digo que ando pendeja. Ya calentó mi comalito de barro, hermanas. Ya calentó. Todas a compartir, ¿eh? Ponle cal. Ya no me da tiempo para ponerle cal. Así que este, ya después le pongo cal. Después con cal. Hermanas. Este, Eso, padrino. Ay, hermanas. Esto es vida, hermanas. No sé. Miren. Mire mi tortillita. Vamos con la otra, hermanas. Ahora sí, chencha. A darle al café de olla, que es para ti. Miren, en 2x3 yo soy una chingonada. Para hacer tortillas soy una riata, yo, hermanas. Miren. Agarro esto, hermanas, y... Sí, hermanas, rápido, hermanas, rápido. Gracias a Dios. Ya se cocinó, ya se están cociendo, hermanas, ahora sí. Espérame, espérame. Ahora sí, hermanas. Dos putazos. Esto, hermanas, es para que así a lo grande, hermanas. Miren, hermanas, aquí estoy, aquí estoy. Sigan compartiendo, hermanas, sigan compartiendo. La salsa ahorita la estoy dejando adentro, hermana, porque químico más se va a desmadrar si lo hago acá. La estoy dejando allá adentro, hermana, la salsa. La salsa la estoy haciendo allá adentro porque aquí se me va a desvergar esta madre. Sí, la salsa la estoy haciendo adentro. Ya le dije a mi íntima amiga que me eche la mano allá afuera, adentro. Ella que haga esto y yo acá, hermana. Ahorita van a ver lo que voy a hacer, hermanas. Yo soy una chingonada. Gracias a Dios, hermanas. Mi mamá me enseñó a cocinar bien y a ser señorita decente, no a ser prostituta y pendeja. No, hermanas. Dios. Yo no nací culera. La vida me hizo culera. Yo no nací decente. La vida me hizo decente. Ahora que es hijo de la chingada, voy a hacer. ¿Eh? Así es, hermanas. Yo no nací decente. La vida me hizo decente, hermanas. Así de fácil. ¿Sí? ¿Qué quieren? Sigan compartiendo, no sean hijas del pescuezo. Ay, estas hijas de la chingada. Dicen que las picaditas son mejores, que es más, si son de huevo y longaniza. Hijas de la chingada. Ya, hermanos, van recio. Hijo de la chingada. Miren, se mochó esta. Todo por pendeja yo. Es que el comal tiene que estar bien caliente, hermanas, bien calientísimo. El comal tiene que estar calientísimo. Sí, muy caliente, muy caliente. Muy caliente, a ver. Tendré que hacer poco a poco, hermanas, las cestas picadas, porque si no...
la chingada, hermanos. Es que la echan a las orillas, hermanos, y las orillas aún no están todavía caliente. Que se hierva bien, hermanos, tiene que estar bien. Uy, hermanas, qué difícil. Miren. Ahora sí, hermanas, miren, acá ya está esta cocina, miren. Miren, esa sí quedó bien. Esta ya está, miren. Vamos a ver. Miren. Miren, hermanas, miren. Miren. Ay, perdón, hermanas, perdón que esté atenta aquí, pero de verdad, hermanas, hoy no fue mi día, no fue mi mañana, pero a todos nos suele suceder. Son cosas que pasan seguidamente, diariamente, y que la vida es así, hermanas. Si la sabes aprovechar, bueno, si no, pues ni modo. Te chingaste por pendeja. Pero así es la vida, hermanas, así que no se preocupen. A quien le pasa, y a quien no, se chingó, pero así es la vida, hermanas. ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? Hay que tomar la vida de una manera coherente y muy directa, hermanas, porque miren, hasta se está esponjando mi tortillita, se está esponjando, miren cómo se esponja. ¡Ay! Se esponjó la tortilla, miren cómo se esponja mi tortilla, hermanas. Vean, miren, y no es chisme, miren. ¡Ay, ay, pendeja, me quemé! ¿Sí? Ya está, se esponja mi tortilla, hermanas, y sas culeras. No crean que no, hermanas. Sí, me verán pendeja, pero de pendeja no tengo nada. Nada, hermanas. Estoy aquí, hermanas, con ustedes, platicándoles de mi vida íntima. A ver. Miren, hermanas, miren. Es que allá en Iguala las venden, las esas picadas las venden sino más así. Les echan así nada más, ¿sí? Con cebolla. No hubo guajes, hermano, no traje guajes. Eso lleva guajitos, lleva todo eso, hermanas. Lleva guajitos, lleva, ¿sí? Lleva todo eso, hermanas, ¿sí? Lleva todo eso. Lleva todo eso, hermanas, sí, hermanas. ¿Y ya echaste agua? ¿Ya hirvió? ¿Ah, sí? Ya échaselo. Vamos a hacer las cosas despacitos, hermanas, despacitos. No me gusta alocarme. Que cante don Víctor, papá Víctor. Mi papá anda en chinga limpiando, hermanas, ahorita anda en chinga limpiando. De veras, hermanas, ya voy a ir. Es que, hermanas, están delgadísimas mis pecadas. Están muy delgadísimas. Parecen tlaxcales, hijo de la chinga. Y adentro, la rogazo, por una perra. Ay, tengo contigo y no se lo. Ay, hermanas, pero. Pero van para adentro. Chingas. ¡Mira ese que bota, chingadera! Va para adentro. Va para adentro, hermanas. ¡Ay, se me dificultó, hermanas! ¡Ay, hermanas! ¡Ay, no! De veras, hermanas. Hoy sí no fue ni mañana, hermanas. No sé para qué, a quién se le ocurrió hacer esto, hermanas. Pero. Ya nomás que esté esto y ya, hermanas. ¿Sí? ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Sí? Ay, hermanas, a ver, entonces, ay, no, a ver, hola, Víctor, a ver qué dice, a ver, aquí lo, ay,
Espérenme, hermanos, es que aquí no puedo leer este comentario que me dicen que así, que todas están pro. Ay, 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 a ver. Ah, hola, Víctor. Muchas propagandas. Yo las pongo. Bueno, que yo pongo propagandas de quién. Viviana Castañedo. Hermana, yo te pongo propagandas. Los comerciales pone Facebook, hermanas. Son de Facebook. Y eso no lo puedo yo quitar, hermanas. Eso, Facebook. Y sobre eso es Facebook que pone las propagandas, los comerciales, hermana. Se me puso dura la tortilla chingada. Hermanas, pues miren. Quien va a comer picadas va a comer, porque miren. Está más quemada que mi fundillo ya. A ver. Está bien cruda la chingada, hermanas. Ay, no, que manda la culo de esta. No, hermana, no son propaganda, yo no pongo propagandas, hermana. Te equivocaste. Propaganda yo no pongo, hermanas. No, yo no pongo propagandas. Yo siempre pongo propagandas a mi fundillo, hermanas. Hermanas. Hoy es un día triste para mí. Porque creo que no voy a comer picadas, se está acabando la mesa tanto que echa a perder, ya, se me está acabando la masa. Yo creo que no voy a comer picadas hoy. No voy a comer picadas hoy. ¿Qué dice, papá? ¿Qué quieres? No voy a comer picadas, semanas hoy. Hay que pelar en el rayo. Ay, mi papá, no sé. No se puede, no se puede con esto. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Mi papá me rechinga, no se puede con eso. Vean pues, hermanas. ¿Cómo supe? Pues, hermanas, a ver, hasta se cansa, hermanas, las picadas, pues son picadas y hasta donde alcanza. No sé por qué hoy. Es que el comal, hermanas, déjenme echarse y me pongo lista con el comal. Ay, no. Sí, el otro comal lo quité porque no me estaba gustando cómo estaba trabajando, hermanas, y la verdad. Y miren, puse este, pero miren. La verdad, sí está cañón. No sé qué está pasando con ese comal. Lo voy a calar porque me está haciendo muy fiera las tortillas. Ay, no. No, hermanas. Me están saliendo como mi fundillo de prietas y no me gustan. Sí. Miren, así me están saliendo las tortillas, hermanas, y no me gusta esto. Eso no me gusta, hermanas. Miren, prietas, no sé por qué. Si la estoy cocinando al ras, miren, esta casi ni se quemó. Mire. Hermanas, ¿ya está el chile con papás? Lo voy a checar. Lo que voy a hacer, hermanas, ahorita van a ver ustedes. Trate una cebolla y eso. Y trate las tortillas. Porque esto no va. Ahí sí. Y estas, pues a quien la quiera, sí se la van a comer. Porque yo, la verdad, hermanas. ¿Mi papá quiere las picadas o quiere que te las den? No, yo no quiero picadas. ¿No? No quiero que me las den. Ahorita, hermanas, van a ver lo que voy a hacer. Voy a salvar. ¿Ya te enseñaste a hacer tortillas? No te den de perras, ¿eh? Hermanas, me están acabando. Yo sí sé hacer tortillas, hermanas.
El comal está para la chingada. No estén de perras ahí, me están diciendo, ay, no sabes la tortilla, la puta, no sabes qué. No, hermanas. El comal está para la chingada, hermanas, el comal. Entonces no me traen, no me digan que no hacen tortillas. No están de perras, hermanas. Sí, el queso, la crema, aquí está. Ya está el queso y la crema, hermanas. Tráeme la cebolla para picar la cebolla. Ya vamos a ver con mi papá porque es bien tarde, hermanas. Yo quiero comer papas más. ¿Sí, papá? Sí. ¿El platito? Sí, eso me gusta. ¿Sí? ¿Te gustan así, papi? Sí. A ver, hermanas, vamos a hacer papitas aquí. Miren, aquí están las papas, miren. Miren, mi tata quiere así, miren. Sí, patitas buenas. Barbas tienes tú. Tú, la colita. Miren, hermanas, las papas ya están hechas ya. Ahorita vamos a hacer en papá, si quiere puras papitas, vamos a subirle puras papitas a mi papá. ¿Le echo quesito, papi? ¿Le echo quesito a tus papás? Miren. No quiere las picadas, veo bien prietas. Papá, ahorita déjalo ahí. ¿Qué vas a hacer con eso? Deja ahí. Vente. Vente, papá. Vente a comer. Deja ahí, vente. Voy a echarle quesito a su plato de mi papá, hermana. Sáquenle el pozol, que quieras ponerte como un pozol también, ¿no? ¿Quieres un pozol? Papá, no te preocupes. No quiere pozol. No, yo no voy a hacer mi cadera, chica. Ya me quemé. Sí, papi. Ya, de mi papi, para mi papi, sus, ya, de papas, ¿eh, papá? ¿Ya están todavía? ¿Están dejando? Sí, ya están. ¿Sí? Las tortillas ya están, ¿verdad? Sí, que ya están. ¿Las tortillas ahí están? Bueno, pues vamos a hacer las, las de así, para que... Vamos, a ver, está picosa la salsa. No sé, a ver, le va a salir poquito salor a la leche. Con cebolla, sin cebolla. Hermanas, a este le duele el chorro, hermana. Y es que las quieren barradas nada más, así. ¿Es Juan Camanay? ¿Papi? ¿Juan Camanay? Ajá. ¿Sí? ¿Juan Camanay, papá? A ver, para hacer, espérame, antes de que saque. Espérame, hermanas, espérame, perdona que ando, aquí ando, hermanas, miren. Lo que pasa es que lo estoy echando así y allá. Ahí está la cuchara, hijo. Sin grasa, ¿eh? Están haciendo más. Lo vamos a echar con grasa, a las que están allá, hermanas. Vamos a hacer las picadas que hice, porque están como mi pollillo, pero mismo que las tire. Aceitito, hermanas. Miren, aceitito. Mi papá no quiso porque las traen quemadas. Ay, no. No quiso, hermano. No, a mí quemadas. No quise.
Lo quiso, lo quiso porque, porque este, porque así, hermanas. Se le quemaron. Cállense la boca, no sean culeras. Ahorita van a ver, pero quemadas, pero bien, porque van a ver, se van a quedar bien tlapachudas, hermanas, quemadas. Ni así, hermanas. Miren, ahorita van a ver. A ver, a ver, ¿quién? Van a ver lo que voy a hacer. Los chingadazos, ¿eh? Son de perras ahí. Miren, miren. 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 Ah, vea, pues ya se las antojó, sí, yo sé. Quemadas, quemadas, pero ya se las antojó, cabronas. Están de perras ahí acabándome, pero miren, ya se las antojó. Ya se les antojó, miren, 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 cebollita, miren. Miren. Miren, miren. Ahorita van a ver. Ahí acá se me queda más gusto, Miren, hermanas, miren. Ahí está, decían, hijas del pescuezo. Miren. Quemadas, quemadas, pero miren, ya quisieran estar aquí comiendo mis picaditas, culeras. Ay, no. Ahorita van a ver. Mira, mira, esta pendeja. No, hermana de pendeja, no tengo nada. Ahorita van a ver. Espérenme, déjame mirar esto para acá. Espérenme, hermana, espérenme. Porque aquí camino mucho. Parezco como yo, te vuelta y vuelta. Miren, hermanas. ¿Y el güero? Órale. Miren, hermanas. Miren. Flaco, ¿cuánto hago? ¿Tres o dos? Ya está perfecto, hijo, perfecto. Así alcanza para todos. Miren, miren, hermanas. Para que vean ustedes, Vean. Ahorita van a ver. Miren, ya están aquí, miren. Y vean. Ahora sí esto, miren. Miren, cebollita, miren. Ahí está, miren. Dos. Ahora sí, queso. Miren, 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 hermanos, miren. Ahí está. Tengo el sudo. ¿Dónde, mijo? Alcanzan. ¿Dónde? ¿Dos quieres, dos nomás? Ok. ¿Se va con la moto? ¿Dónde fue Luis? Ah, de veras. Hablo de pendeja, mana, con la, con el tanto desmadre, ni siquiera yo. Perdón, hermanas, pero para que vean ustedes cómo una mujer decente hace su relajito en 2x3 y armo desmadre, hermanos, miren. No ocupo tanto, miren. Ahorita van a ver, en dos chingadazos hago las picadas, miren. Miren, ahora sí. Miren, miren. Ahora cebolla. Miren. Sí, otro queso, ya me lo chingaron. Aquí está. Quesito. Tres, ¿verdad tú? ¿Tres o dos? Están grandes. ¿Seguro? Dos grandes. Dos. Me tengo otros dos, Miren, hermanas. ¿Ya ven? Tráeme, tráeme tortillas, unas cuatro, tres tortillas, por favor. Y ahora sí, hermanas, van a ver cómo preparo una de esas. Miren, rápido, rápido me zafo, hermanas. Rápido me armo yo de cosas y rápido estoy. Acabo rápido yo. ¿Sí? Miren. Perdón, hermanas, pero ahí voy.
más, pues ahí te haces otra más, ¿sí? Pero para que no coman tan tanto, te va a hacer daño tu estómago. Porque ya ves que te compusiste apenas. No le cargues tanto, come poquito. Hermanos, díganse para acá. Miren. Toma. Miren mis tortillas, hermanas. Ahorita van a ver ustedes lo que va a hacer una señorita decente. Yo no ando con pendejadas, yo ando lo grande, hermanas. Miren. Miren. Ahorita van a ver. Vénganse para acá, hermanas. Ay, no. ¿Cómo ven, hermanas? ¿Cómo ven, hermanas? Miren. Miren, miren, miren. ¡Ay! Ahorita van a ver. Nada más dos tortillas porque no quiero engordar mucho, hermanas. Nada más dos tortillas. Dos tortillas, hermanas. Dos tortillas, nada más. ¿Sí? Dos tortillitas. No quiero engordar mucho, hermanas. Pues ya saben que yo soy muy, muy dietética, hermanas. Nada más dos tortillas. Dos tortillas, hermanas, porque soy muy dietética yo. Muy dietética. ¿Sí? Dos tortillas y ahorita van a ver. ¿Por qué, hermanas? Hermanas, sí, yo soy una perra ahí para esto. Pues se me antojó. Ay, hermanas, yo se me antojó. Así que yo haría, quería desde a ese día, hermanas, que ya quería rato, hermanas, así de. No he hecho tortillas, pero, ay, hermanas, estas me encantan más. Así más flojitas y me caben más, pero no más dos. Quiero nomás dos, hermanas, dos tortillas. Ay, hermanas, dos tortillas, porque no quiero engordar mucho, hermanas. No quiero engordar mucho. Ay, pero con eso es suficiente, hermanas. Venga, vamos a almorzar mientras ahorita ya se paga el comal. ¿Qué? Vamos a almorzar. Nomás dos tortillas, hermanas, miren. Ay, hermanas, es que es una delicia esto. Hasta me está saboreando, hermanas, ahorita rapidísimamente. Bien. Me van a almorzar. Me pasa acá, más suelta. Bien, hermanas, vengan para acá. Perdón, hermanas, pero ahorita ya estoy, que es tardísimo. Ya son las 11, San Agapito. Ahora sí me van a. Me van a desbundar. Abrón. Gracias. Ay, hermanas. Sí, porque está bien caliente. No me importa que me hagan que parezco el chivo, no me importa, hermanas. No me importa. Mira, hermano. ¿Qué más? Lleva buena pipa. Hermanas, son riquísimas mis pepillas. Me encantan. La gente que se burle,
Pero hermanas, soy feo lo que voy a decir aquí en la mesa, pero saca unos pedotes, hermana, te despunda bien rico. Con perdón de la mesa, hermanas, pero ay no, hermanas, cuando así, hermanas, haz de cuenta que tengo cuetes en el culo, hermanas, ¿no? Es una cosa tremenda, hermanas. Buena. Buenísimo. Me encantan. Me encantan. Y no me importa que me diga que parezco chivo. Ahora el becerro me hizo bullying, nanos. El becerro me hizo bullying. Nomás dos tortillas, hermano. No quiero mucho, dos tortillas. Hermanas, nomás dos tortillas. Llevo dos tortillas nada más. Hermanas, bien ricas. Bien ricas. La que no ha probado las pepitas, pruébelas. Es buena para los riñones. Para los riñones. Y para las venas cacarias. ¿Verdad, pa? Tortilla, papi. Dámela de tu mano, papá. O te agarras la pájara. La última más. No, dos tortillas. No quiero comer mucho. Estoy a dieta. Mi dieta es muy infalible. Estoy a dieta, hermana, si no quiero comer mucho. Bien, no profundo. No es. ¿Ves? No. Ay, no. ¡Qué delicia! El chilito con papas está delicioso. Entonces ya está rompicada, ¿verdad? Ya, ya como esta tapita ahí, voy a me te va a tapar el culo. Más. Ay,
Ay, hermano. A ver, mi papi. Papi, despídete, papi. Voltea a verlos acá. Voltea a verlos, papi. Voltea a ver, papi. Aquí está mi papi, hermana. Despídete, papi. ¿Quieres tu chupón? Ya, mi gata tiene barriga, ya, ya parí. ¿Quieres tu chupón, papi? Mira, ya. Ya va a tener un hijo. Va a salir corriendo. Va, a ver que está corriendo. Va a salir un mojón con ojos. Corre, corre, corre. Con viveras. Hermana, ya, mi papá ya se despidió, hermanas. Yo me despido también. Despídanse, hijos del pescue. ¡Chao, baritzas! Hermanas, pues me tengo que apurar porque tengo que trabajar. Ahorita, ya, el comadito, ahorita lo apaguen allí. Que se hace el todo, ahorita hace todo, hermanas, porque tengo que trabajar, tengo que buscar ropa. Ay, es que mi papá me ayuda con eso, hermanas. Él recoge ahí. Me viene también a mi comadre, que me viene a ayudar, mi íntima amiga. Me viene a ayudar, hermanas, a hacer todo el desmadre. Yo tengo que irme a trabajar, hermanas. Porque si no, hoy es viernes, hermanas. Ayer fue, hoy es quincena, pagan hoy, hermanas. Ayer fue quincena, pero no nos pagan hoy. Entonces tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar hoy, hermanas. Porque hoy es quincena, hermanas. Entonces tengo que ir a trabajar hoy. Y hoy pagan, hermanas. Me tengo que ir temprano. ¡Ey! Hoy me escucharon cantar porque andaba en chinga, ¿eh? Entonces por eso tengo que irme temprano, hermanas. Porque hoy pagan. Y digo, ay, me pagan puro virote, va a tocar. Y pagan hasta las 12 hoy. Ahí pusieron ya dijeron que hasta las 12. Entonces tengo que irme rapidísimo. Si te va a tocar puro virote, hermanas. Ay, no. Hermanas, a mí no me importa lo que diga la gente, hermana. Lo que diga la gente ahí, de mí, hermanas. A mí se me resbala todo lo que me diga la gente. Sí. Aparte, soy una persona muy ecuánime. Sí, hermanas, a mí no me importa que diga la gente de mí, que soy una prostituta, lo soy, que soy una cualquiera, lo soy, que soy una porca para cocinar, lo soy, que soy una chiva, lo soy, no me importa, no me importa. Pero mi hermana es feliz de mi cuerpo, yo, feliz de mi cuerpo, porque de verdad, hermana, al rato, a esos que no me importa, hermanas, así me desquito con otros, hermanas, porque al rato unos pedotes, hermanas, hijo de la chingada, salen corriendo las cabronas o cabrones que están cerca de mí. Uf, manitas. Ahí me vengo, hermanas, porque iren a ratito, hermanas. Ay, no. A ratito salen los, ¿sí? Los pedotes, hermanas. Hijo de la chingales. Ay, hermanas. Unos pinches pedotes, hijo de la chingada, hermanas. Hace envidia siempre. Va a ver, tú déjala la envidia. Sí, la verdad, hermanas. Que digan lo que quieran. Virgen soy, prostituta soy. Me gusta el biscorote. Me encanta el biscornote, hermanas. ¿Qué me importa, hermanas? ¿Qué me importa si la vida es corta? Fruta soy, que me conozcan. Porque aquí la que no es fruta no disfrute. La que es pendeja, hermana, se la pasa criticando. Y se queda sola como pendeja. Yo no, hermana, discúlpenme. Yo triunfo en la vida. Yo le saco provecho al fundillo. Porque si no, ¿cómo creen que voy a vivir del cuerpo? Este cuerpo vale, hermana. Por eso lo mantengo a pura pipicha. ¿Y qué me importa si la vida es corta? Dios me las bendiga a todos ustedes, hermanas. Que tengan un fin de semana hermoso, hermanas. Me tengo que lavar la papayutla. ¡Chao, maritzas! Ay, hermanas, van por acá. Primero por acá. Hermanas, estoy aquí en TikTok todavía. Hermosas bendiciones. ¡Chao, maritzas!